Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo, bueno, el vídeo que les traigo hoy, mis secretos más oscuros para mantener esta melena Rapunzel. Maris, una de las cosas que más me preguntan, sobre todo ahora que llevo el pelo aún más decolorado para llevar este color magenta precioso, es Diana, ¿cómo cuidas tu melena Rapunzel? Me lo han preguntado siempre, en algunas ocasiones les he comentado algunos tips que utilizaba, aceites and company, pero claro, la gran pregunta, Diana, ese pelo decolorado, la decoloración mata el cabello. No me voy a enrollar con el rollo del magenta porque en un vídeo anterior ya les expliqué toda la técnica y lo que estaba empezando a suceder y tenéis un directo además en Instagram con Giovanna, que es la artista de esta melena, explicando exactamente qué es lo que ha hecho. Pero sí que es verdad que hay que proteger muchísimo el pelo, hay que nutrirlo y hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque si tú quieres tener la melena brillante y sana, pues no la puedes dejar tal cual. Y no sé si con los focos observarán bien la luminosidad del pelo, que no es simplemente por el negro que tú dices, bueno, mira, que ya su tinte negro, es normal que el pelo brille. O sea, la parte magenta también brilla un montón. O sea, no está castigado. Te quiero decir, o sea, la punta, que es lo que más debería haber sufrido. O sea, la punta magenta, o sea, está todo, mira, cero chicloso, Mari, cero chicloso, están perfectas. Evidentemente he utilizado unos productos estupendos y yo me cuido muchísimo el pelo. Sabéis que mi pelo natural es agradecido, que si lo ondulas se queda ondulado, si lo planchas liso se queda liso y por lo tanto tiene como esa textura un poquito crespa, ¿no? Que me lo habéis visto muchas veces en natural, que os mola mogollón porque se queda con más volumen, pero tiene esa cosita del crespo aunque esté brillante y cuidado. Entonces yo pues un poquito de plancha sí que me la doy, Mari, sí que me la doy. Yo, culpable, no debería aplicar calores siempre mal, pero escúchame, los resultados son amazing. Así que hoy voy a compartir con ustedes productos y tips que utilizo para mantener una melena larga, que crezca bien, que no tenga las puntas hechas polvo, que brille, a pesar de que esté decolorado, porque sí, se puede. Después de 10 años de tinte negro, se ha podido cambiar el color. Un aplauso para Giovanna, por favor. No sé si aún me seguiré haciendo más mechas, ella me ha dicho que sería el momento de parar con el magenta, porque si no, si realmente me quedo calva 3, 2, 1. Pero bueno, lo iremos valorando dependiendo de cómo vaya evolucionando el pelito. Sobre los productos que te voy a sacar aquí, son de varias marcas, evidentemente, es todo cruelty free, apto para veganos. ¿Y dónde los podemos encontrar? ¿Dónde los podemos encontrar? Absolutamente todos en Promofarma. ¿Por qué amamos Promofarma? Pues porque trabaja con miles de farmacias que tienen cientos de miles de productos de marcas diferentes, o sea, y es súper cómodo porque es una sola web, la de Promofarma, que te selecciona directamente las mejores ofertas, te coge los productitos de las farmacias más ok y te los lleva a la puerta de tu casa. Entonces, ¿qué nos gusta a nosotros? La comodidad. Que nos gusta ahorrar, que nos gusta una buena oferta, Mari. Así que bueno, encontrarás en la cajita de información todos los links, tanto a la web de Promofarma como a todos los productos que te voy a sacar aquí. Yo ya lo dije al principio de conocer Promofarma, o sea, estoy enamorada de esta web, lo flipo viva, porque es que cualquier cosa, desde una tirita hasta productos capilares, solares, es que tienes de verdad cualquier cosa, ortopedia, cualquier cosa que te venga a la cabeza, claro, tengan en cuenta que son miles de farmacias, o sea, lo tienen todo ahí, es brutal. Antes de empezar, una aclaración. Yo no soy peluquera, no soy una profesional capilar. Esta es mi opinión como usuaria, ¿vale? Personal, de yo utilizando productos, lo que me ha ido bien, lo que me ha ido mal, lo que he visto que funciona bien en la melena. Entonces, bueno, partiendo de esta base, empezamos. La primera cuestión, el cepillado del cabello. Un tip que te voy a dar, Mari, es que tú no puedes cepillarte desde la raíz haciendo así racarrá, porque todos los nudos, escúchame, te arrancas la cabeza. Tienes que empezar cepillando de abajo hacia arriba y no con cualquier cepillo. He descubierto los cepillos antienredos naturales y te digo, te comento que se me parte el pelo la mitad de la mitad. Y aquí te enseño mi nuevo cepillo del amor. Aquí lo tienes. Es de la marca Better. Tiene las cerdas súper blanditas. Esto de aquí así que se abre un poquitillo. Aguanta que no veas. Y esto es un gusto. También te digo, yo no me cepillo el pelo todos los días, ¿vale? No, llámame guarra. Me vas a llamar guarra muchas veces en este vídeo con cosas que te voy a confesar. Pero bueno, el resultado es óptimo. Me lo cepillo solamente recién lavado cuando me lo lavo. Con todos mis productos que te voy a enseñar ahora y voy traca, 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 traca y hasta el próximo lavado este cepillo se queda en el cajón. Que tú eres una madre que dice, mira, yo no puedo salir de casa sin cepillarme el pelo. Escúchame, por lo menos utiliza uno de estos, el Preu.
Mariel Preu. Cepillo antienredos de fibra natural, 6,64 €. Vamos a abordar cuestiones del lavado del cabello. Este producto ya te lo he enseñado y es una recomendación máxima de mi madre, que lo he flipado. Champú de cebolla anticaída y mascarilla de cebolla anticaída. Te juro por lo que más quieras que esto no huele a cebolla, que era mi gran miedo, de la marca La Rebotica. El precio es un poquito elevado, pero os juro que merece absolutamente la pena. ¿Por qué anticaída? Mari, yo no sé si te pasa con los cambios de verano, invierno, los estreses and company. Yo tengo periodos que se me cae mucho el pelo, así que yo veo cuestiones anticaída y ahí que me tiro. Mi madre lleva utilizando esto desde hace un mogollón de tiempo ya y le va genial. Ella está enamorada de la vida y escúchame, la mamá siempre tiene razón. De todas maneras, te voy a dar varias opciones porque yo no utilizo siempre el mismo champú, la misma mascarilla. Ahora te explicaré porque hay veces que utilizo otra cosa para sustituir la mascarilla, porque creo que el pelo se acostumbra a las cuestiones. Entonces también, dependiendo de lo que te vaya pidiendo el pelo, eso es como las masas, Mari, que tú dices, ¿cuánta harina? La masa te la va pidiendo. Pues el pelo igual, depende de cómo tú estés, es muy diferente. Si he estado ahora mismo un periodo de vacaciones máximo, playa, piscina, el pelo va a estar mucho más dañado, mucho más castigado y va a necesitar un extra de hidratación que no puedes hacerlo solamente con ese champú y esta mascarilla. Necesitas otras cuestiones. ¿Qué te has quedado en casa trabajando máximamente y no te has ido de vacaciones y no tienes el pelo tan castigado? Pues mira, con esto tiras avanti como una reinona. El precio ahora mismo, el champú 10 €, pero son 500 mililitros, es medio litro. Y la... no, al revés, repito. El champú 16 €, pero es medio litro, ¿vale? Y la mascarilla son 10 €. Que tú me comentas, Mari, yo me lavo el pelo todos los días, a mí eso me parece muy caro. Tú no te preocupes, que si tú quieres un champú bueno bueno, que te nutra bien, que te hidrate bien, tenemos este por 3,99 €, que también es de medio litro, lleva 500 mililitros de Natural World Superfood for Hair. Super comida para el pelo, Mari. Aceite de argán. El aceite de argán ya sabéis que es la clave. O sea, cualquier cosa que tú veas con ingrediente aceite de argán, échatelo por donde tú quieras, porque es nutritivo, aporta brillo, hidratación. O sea, es una fantasía máxima. Y el olor... es un olor muy particular que a mí me encanta porque huele como a limpio, a peluquería. Ese olor que cuando sale dices, ay, huele a peluquería, huele rico, huele bueno, huele a señora. Esto huele a señora y 3,99 € está que flipas. Y ahora vamos con temas serios. El Olaplex, que lo saca hasta el apuntador, o sea, y ya con la decoloración, la Giovanna me dijo, Diana, escúchame, tú de vez en cuando píllate los Olaplex, que aunque sea caro, te merece la pena, son productos buenísimos, tienen varios números, por aquí tengo el número 8, que es una mascarilla para pelo dañado súper nutritiva, perdón que la tenga aquí un poco guarra, la llevo puesta en el pelo, bueno, aclarada, porque su uso es como el de cualquier mascarilla, ¿vale? Tú te lavas el pelo, te aplicas esto con el pelo lavado mojado de medios a puntas, lo dejas actuar 5 o 10 minutillos y luego te lo aclaras. Escúchame, me ha asustado. O sea, porque de lo sedoso que te lo deja en el momento de aclararlo, o sea, he visto como que tenía esto de mata de pelo. Pero claro, al no tener ningún nudo, ni crespo, ni nada, claro, pasaba el agua y yo, ¡ah! Tengo 4 pelitos. Pero va genial, o sea, es espectacular. 0 enredos, 0 todo, se queda el pelo súper mega genial. Pero tiene una peguita, triqui, triqui, tri. Que lo bueno al final, pues escúchame, Mari, pues cuesta. Vamos a ver cuánto costabas tú, Mari. 29,99 €. De todas maneras, recuerda que te dejo los links en la cajita de información porque Promopharma saca mogollón de ofertas. Igual yo digo 29,99 € y te metes y está de oferta 20 pavos. O sea, tú chequéatelo si te interesa alguno de los productos que estoy sacando. Esto por un lado. Y por otro lado también tengo el Olaplex número 6, que esto no es ni bálsamo, ni champú, ni nada. Esto es una crema que también la llevo puesta. Es sin aclarado. Te la puedes aplicar con el pelo mojado o seco. Yo lo uso en mojado. Y luego ya tú te peinas. Es simplemente para darle un extra, digamos, de nutrición y que el cabello pues sea más moldeable, que 100% no tengas ni un maldito nudo, que tú te pases el cepillo y es, vamos, maravilloso. Nada, muy poquito. Sí que es verdad que los productos estos son súper densos y con un poquito que te pongas así, ya lo esparces con la manita. Te lo pones bien de medios a puntas y oye, fantástico. También te digo, yo porque tengo el pelo muy largo, si tienes un poquito más corto, esto te va a durar la santísima vida. El precio de el número 6, que es más chiquitín, que tengo aquí la chuleta, ya está menos, mares. El número 6, mira, este es más barato, 22,90 €. Y aparte de nutrir, pues aporta brillo y te deja el pelo, pues mira, pues como lo ves. De nuevo, me puedes comentar, Diana, el precio me parece muy elevado para lo que es. Yo tengo mucho más pelo que tú, mucho más largo, a mí eso no me dura nada, no me compensa. Algo más económico que yo me pueda aplicar. Mira, escúchame, producto nacional de la terreta valenciana, Bavaria.
Ya sabéis que soy muy fan también de los productos de Bavaria, ¿eh? Te lo digo. Ampollas reparadoras nutritivas. Vienen 5 ampollitas en esta caja y cuesta 5 euros. Es un eurito la ampolla y no te tienes que poner cada vez que te lavas el pelo. Con una vez a la semana, basta. La aplicación es como la de una mascarilla. Por eso te decía, hay veces que sustituyo la mascarilla. Tienes ampollas de un montón de marcas, ya lo sabemos. Yo te recomiendo estas porque son cruelty free, son veganas, son baratas y es una marca de la Terreta que eso lo adoramos siempre y todas más o menos funcionan igual, Mari. Te aporta una nutrición súper extra, el pelo mucho más brillante, desenredado. Pero a pesar de que tú te lo apliques como una mascarilla, tienes que tener en cuenta que no es para ponértelo cada vez que te lavas el pelo. O una vez a la semana basta para aportar ese extra. Entonces, cuando tú te lavas el pelo, en vez de ponerte tu mascarilla, te pones esta buena ampolla con el pelo lavado y mojado, la dejas actuar y luego lo aclaras. Y verás que el pelo se te queda fantástico por 5 euritos. También te digo que hay muchas veces que voy con prisa y no tengo tiempo de ponerme mascarillas, ampollas, dejar actuar, aclarar. ¿Qué hago? ¿Me lavo solo con champú? Siento como 250.000 nudos en mi pelo, estropajo. ¿Y qué hago? Antes de cepillar con todos mis nudacos, un buen aceite capilar. Este de Veleda es amazing. También te digo, tiene una pega que para mí es una pega, pero igual para ti es brutal. Seguro que a Cristian le encantaría el olor de esto. Huele hierbajo, que mamma mía. O sea, Veleda tiene productos súper buenos, súper naturales y súper correctos, pero escúchame, echa para atrás. ¡Oh! Menos mal que luego se va, ¿vale? No se te queda el pelo con olor a hierbajo. Pero en el momento que lo echas en la mano y haces así, haces... Te lo juro, parece que soy un herbolario. Este en concreto es de Rosemary, de Rosmarino. Es un aceite capilar acondicionador, por lo tanto, tú esto, escúchame, Mari, te echas un chorretaco de aceite, tracatra. De medios a puntas, haces un poquito así, lo dejas actuar y el cepillo pasa que va solo. El resultado al final es más o menos como este. Pero bueno, para mí, cuando voy con prisa es correcto. Que tú quieres hacer todos los pasos de mascarilla, ampolla, aceite, ponte lo que te dé la gana. Yo te digo cómo lo uso porque soy muy perra, pero lo ideal sería también aplicarlo después de tus mascarillas y tus tratamientos. Se puede aplicar también en mojado y en seco, yo lo aplico en mojado como te he comentado porque para mí su uso es desenredarme, aparte de nutrir y de traer el pelo, dejarlo más brillante, etcétera, etcétera. El precio de Veleda, y yo digo Veleda pero igual es Veleda, Veleda, ¿cómo lo pronunciáis? Déjenmelo en comentarios. El precio es de 8,12 euros. Y si lo quieres más barato, que me dices, Diana, yo también quiero sprays acondicionadores porque voy con mucha prisa, yo no tengo tiempo de estar con la mascarilla puesta ahí media vida en la ducha. Espérame tantito porque también lo tengo. ¿Adivina de qué marca es? Bavaria. Adoramos fuertemente Bavaria, Mari. Este es un spray biactivo multifunción que protege, hidrata, repara y suaviza al instante. Cabellos normales y secos. ¿Y su precio? Pues casi la mitad. 4,73 euros. El olor es súper rico. Tiene un punto cítrico porque lleva también naranja. Y es espectacular. Es bifásico. Aquí lo veis ya así porque lo he removido antes. También 100% vegano. Escúchame, como todo, no te voy a repetir 20 veces porque ya lo sabes. Pero también va muy bien. A pesar de ser baratito, es chiquitín, te lo puedes llevar a todos lados. Y esto, al tener la aplicación de spray, pues triqui, 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 triqui. Incluso cuando lo tienes seco, para darle un poquito de refresh, traga, 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 traga. Te lo echas y se te queda el pelo súper suave con un olor estupendo y un brillo divino. Y ahora te voy a hablar de este mini producto de la marca Dr. Knopkas, que es un serum anticaída. Si no me he puesto ningún spray o aceite, que he seguido mi rutina correcta, que he tenido tiempo, en vez de ponerme eso, como ya tengo el pelo desenredado y correcto, no necesito ningún producto de ese tipo, me pongo un serum anticaída, que no te asuste que lleve lavanda porque no huele absolutamente a nada. La nada a eso huele, absolutamente a nada, parece que sea agua densa. Yo no sé hasta qué punto tiene fuerza la anticaída, pero yo por prevenir, Mari, me lo pongo siempre. La textura, como puedes ver, es como una gotilla así. No es nada graso, no es nada aceitoso, porque es que es un serum. O sea, tú esto te lo pones en el pelo, de hecho pone que te lo tienes que poner en todo el pelo. Yo pensaba que los serum anticaída se ponían en las raíces y ya está, pero no, esto es para todo el pelo. Y es que no huele a nada. Que si tú dices, jolín, me he echado todo mi Olaplex, todas mis cuestiones que huelen súper bien y luego me echo esto y se me queda el olor raro uno, no, 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 no. Se te mantiene el olor del resto de productos que tienes y oye, todo lo que sea contribuir a mantener la melena, pues es siempre bien. El precio es 5,99 euros. Y aquí te van mis tips de guarrindonga, guarrindonguis maximísima. ¿Por qué? Porque el magenta que veis aquí no es un tinte permanente, es un pigmento que con cada lavado hace adiós.
adiós, bye bye, me piro. Y se convierte en rojo. Entonces, para evitar perder súper rápido este color magenta tan bonito, tengo que evitar lavarme el pelo constantemente como una maldita psicópata, como he hecho yo siempre, de día sí, día no, o incluso todos los días seguidos. ¿Cómo lo consigo? Porque es que yo me siento guarrindonga, Maris, te lo digo. Yo necesito sentirme frescura en el pelo. Yo nunca he sido muy amiga, ya lo saben, de los champús en seco, porque siempre me han dejado residuos y con el pelo negro, de verdad, es que es horrible. ¿Quién me ha resuelto la cuestión? Mi madre. La última vez que estuve en Valencia, vi que tenía esto en el baño de Batiste. Champú en seco, este es el que da volumen, porque a ella le gusta ir con su melenón máximo. Y le dije, mamá, ¿pero cómo te pones esto? ¿Que deja un residuo que te mueres? Y mi madre me dijo, ¿me has visto alguna vez residuo? Digo, no. Me dice, tienes que ponértelo así. Lo agitas muy bien y muy de lejitos, no muy de cerca como hacía yo, te haces unos fluses. Lo dejas actuar, masajeas un poquito y cuando han pasado 5 o 10 minutos, tracatra, te paras una toalla, un cepillito, lo que tú quieras y desaparece todo. Efectivamente, la Mu, una vez más, tiene razón. Ya sabéis que Batiste tiene una gama, vamos, súper amplia de producto. Tiene hasta... ¿cómo se llama? Ah. Tiene hasta champús en seco con color. Que eso puede estar muy ok para cuando me sale a mí la raya y todas las canas. Decir, pues me echo yo aquí un negro correcto. Eso también tendré que probarlo. El precio, 4,20 euros. Y ahora es cuando tú te preguntarás, Diana, ¿y si no te lavas el pelo que te pones eso? ¿Cómo haces para que te aguante de un día para otro los rizos, los bucles, el pelo sin el frizz? Porque te lo vas a tostar todos los días con la plancha, ¿no? He encontrado la solución máxima. Esto en realidad son cuestiones de método curly, de las bellas y bellos con pelo rizado, pero yo me lo he acoplado y funciona que te mueres. Un gorro de satén. Esto en verdad viene envasado con su plástico, pero lo he vuelto a meter en la caja para que tú lo veas. Esto parece una chorrada supina, Mari, pero si tú duermes con un gorro de satén, con todo el pelo metido dentro, ¿vale? Te levantas con los bucles perfectos, con cero encrespamiento, cero nudos, porque me vas a decir que no te ha pasado, perra, perro del infierno, tú sabes a lo que yo me refiero, de refregarte con la almohada y aquí unos nudos que dices, escúchame, ¿qué tú has hecho? Ya sé que no es lo más erótico festivo del mundo, pero para salvaguardar tu pelo, no tener que lavártelo tanto y planchártelo tanto, esto de verdad es mano de santo. El precio tampoco te traje muy caro, 5,99 euros. ¿Para qué? Para no churrascarte el pelo tú todos los días. Mari, como compartir es vivir, por favor te pido, déjame en comentarios si tú tienes algún tip, algún producto milagroso, alguna cuestión para los cabellos, que tú digas, Diana, tienes que probar esto, esto es fantástico, o esta técnica, o esta cuestión. Compártelo conmigo, con el resto de bellas y bellos, porque así tendremos todos y todas unas melenas amazing. Y bueno, si te ha gustado el vídeo, te ha entretenido y te ha sacado una sonrisilla, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Dadle like, suscríbanse al canal si aún no están suscritos, campanita para estar on fire y como siempre, muchísimas gracias por haberme visto y que tengáis un estupendo día. Aceites, algunos tips que utilizaba, etcétera. Utilizaba. Demasiado italiano en este periodo, repito. Que tú eres una Mari que dices, mira, yo me lo acepto. Shampoo es... pero a pesar de que tú lo... es un aceite acondicionador, vale. Se puede... repito. ¿Qué tienes de el resto? Perdón, repito. 4,20 euros. ¿20? 20, Diana, aprende a hablar. Si damos... repito.